Mi nombre es Christopher Velez, tengo 19 años y aunque nací en Estados Unidos, me crié en Ecuador. Me vine por acá para buscar oportunidades, sinceramente, para ayudar a mi familia, para buscar un nuevo futuro para todos los que aprecio. Y es importante sea también para triunfar en la música y tratar de buscar un futuro mejor para mí. Para mí, formar parte de la banda sería un paso muy grande en mi vida, o sea, sería demasiado. A las audiciones de la banda no me va a acompañar nadie porque aquí no tengo familia. Yo me dedico a limpiar zapatos. Con eso pago mi renta, me compro mi comida, ayudo a mi mamá, ayudo a mi familia. Mi mamá es todo para mí, mi mamá es todo. Por ella es que a veces trabajo como loco, a veces extra, digamos, o puede necesitar esto mi mamá, dale un zapato más, dos zapatos más, qué sé yo. A veces sí me gustaría regresarme, a veces quisiera tirar la toalla, pero me pongo a pensar y digo, o sea, si lo dejo todo y puede que aquí tenga un mejor futuro. Entonces digo, no, dale, dale, Christopher, tú puedes, mi mamá me ayuda, mi mamá me manda mensajes de apoyo. Estamos muy orgullosos que te has dedicado mucho al canto, a trabajar, a estudiar, a ser un buen hombre en la vida. Te amo, mi amor, y te extraño un montón. Listo para enfrentarse a nuestra chica, llega un nuevo participante. ¡Bienvenido! ¿Cómo te llamas y de dónde nos acompañas? Mi nombre es Christopher Vélez, soy de Ecuador, tengo 19 años y vivo en New Jersey. ¿De qué forma cambiaría la banda tu vida? It would change todo, like 180 grados. Oh my God, you don't know how excited I am. Vamos a ver si esta es la oportunidad que el destino y Dios te estaban guardando. Necesitas más de un 75% para poder ver a los jueces. ¡A votar! Christopher, ¿cuál fue el momento que tú dijiste, hago mi equipaje, compro un boleto de avión y me voy? ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión y cómo? ¿Dónde estabas? Yo tenía pensado irme a otro país, estudiar música, pero mi mamá se quedó sin trabajo y como que todo cambió y necesitaba ayudarle en algo. ¿Qué siente ella de que estés tú aquí en...? ¿Estás feliz? Se me apagó el celular, Roy, like, unos 5 minutos antes y mi mamá era like... Ah, oh, mi amor, que ni sé qué, ni cuánto. Y pase, me apagó. Y dije, oh, no sabes lo que estoy sintiendo ahora. Like, estoy, no sé si voy a poder cantar, pero es una canción tuya, Ricky. Si es que lo hago mal, te pido perdón. No. Lo vas a hacer muy bien, lo vas a hacer muy bien. Solo te voy a pedir que lo disfrutes, te olvides que estamos aquí nosotros y se lo dedique a tu gente ahí en Ecuador, ¿vale? Vale, gracias, gracias. Bueno, pues música. Respira. Tal vez será que esta historia tiene final. No sé por qué hoy te siento tan distante de mí. Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez y tal, ya no hay nada que hacer. Y no puedo creer. Se nos gastó, tal vez el sol me dio la vida por la espalda y quieta, pero tal vez lo que tú esperas no está cuando me necesitas. Tal vez te escuché, tal vez me escondí, tal vez se me olvidó que yo te amo. Veo la ilusión que tienes, veo las ganas que tienes, así que yo te voy a dar un sí. Gracias, gracias. Muy bien, entonces, ¿tu teléfono está vacío? ¿Sin dinero? No, yo ya lo cargo después y yo le aviso qué pasó. Pues, voy a recoger mi teléfono para llamar a tu mamá que lo sepa en vivo.
Con tu micrófono. Sí, sí, no podemos hacer nada. Ella es mujer. No, pero es me encanta, es artista. Muy buena idea. Pero es que no me acuerdo el número de Ecuador. Ah, ¿no se acuerda el número de Ecuador? ¿De la madre o el código? ¿No te acuerdas? No, el código es 593. Pero el código Pues hacemos una como si yo fuera tu madre. Vamos. Hola. Hola, madre. Hola, ¿cómo estás, mi amor, cariño? Madrecita, estoy aquí y estoy emocionado porque estoy a un sí. Estoy a un sí de pasar, estoy a un sí de pasar. ¿Has pasado? No, estoy a un sí de pasar. No me han dicho todavía. Pero parece que Pausini ha dicho que sí y necesitas más guapa. ¡Continuas en la competencia! Gracias. ¡Chao, Christopher! Hello everyone, this is Ricky Martin and I want you to subscribe to La Banda official YouTube channel for lots of cool exclusive videos about our search for the next supergroup.